se me había acabado recién la... Se me había acabado la... Hamburgagata, creo. Puede ser, sí. Hamburgagata. Y nosotros seguimos recto hacia adelante. Y como sale la nieve, se junta la nieve. Vamos a esperar a que llegue la luz verde, porque si no, no creo que el incidente es raro. Acá atrás, al lado mío, tengo un motorista. Después de este taxi pasamos. Ahí va un ciclista a Enduray. Cierto hábito con la bicicleta, así que ya nos vamos ya, digamos, entre comillas, con más seguridad, aunque debería haber puesto un protector en la pierna derecha del accidente, que no es recomendable tampoco, qué sé yo, andar así tan desprotegido, porque cualquier me puedo voltear al suelo y ya me arruinó la rueda de la rodilla. Y me quedan 2 meses de trabajo, así que tendría que escribirme, darme de baja médica. Aquí va una ciclista un poco lento. Muy bien, fantástico. Ahí va ella un poco, ahí acelera un poco. Qué bien, porque la gente tiene cuidado. No, vamos a mostrarle acá un poco cómo está esto acá. Mira aquí, fantástico la nieve. Estoy acá mismo abajo, debajo de mí está toda la nieve. Al frente no se ve, está todo como está nevando. Está la casa de los premios Nobel, recto al frente. Y acá está en la casa del, creo, alguna institución, algo será. Aquí vamos a hacer un doblaje aquí, un poco difícil. Esta calle es una bonita. La avenida paralela a la calle principal de Bogotá, cuando llega hasta su zona de la como actual, siempre me sentí todo tranquilo. La sensación de hay mucha sombra acá, la sensación de la nieve, el viento, y alguna gente anda sin de, como si yo, sin algún. Porque estamos en pleno día, son las 5 de la tarde y no todos acostumbran a usar hasta ahora reflejos, qué sé yo, pero es recomendable cuando está todo el tiempo encima de la seguridad para andar en bicicleta. Así que yo acostumbro en España lo bastante.
acompaña a los consumos ahí con los lentes. Acá está todo así como se tiene, porque es el favor de la mayoría de trenes, de los metros, de la estación de Gambas, la estación de Barrio Gótico. Y es más templado de aire. Los Endurain, los rápidos, los expresos, esos son ciclistas express, más rápidos que uno. Y esta iba la misma señora que iba a tocar, la vamos quizá a acelerar un poco aquí. A mi mano izquierda, y como estamos en plena tormenta, hay que irse con cuidado, precavido. Esta es la segunda sesión que tengo de hacia la cámara. Pega la cara al viento frío, y 4 grados bajo cero. Aquí vamos a la derecha, ahí, casi como que sentí que se doblaba la rueda, no sé por qué, pero esta rueda tiene que ser lo más firme que tenga la bicicleta. Miren cómo está todo acá, no se ve, no tengo buena visibilidad tampoco, pero me confío de a ver si pasamos a este personaje aquí. Yo creo que es recomendable porque va como que se está frenando así. Ahí. Ya. Y aquí los ciclistas van a mano. Aquí hay un cruce a mano izquierda. Nosotros seguimos recto. Ahí. Llega a saltar ahí. No vi esa cuneta. Y aquí nos toca a nosotros pronto, que, a ver, ahora, justo nos toca.